maratón décima de la milla escolar urbana, la auténtica fiesta del atletismo en Barbastro. Sin duda, y seguramente en Aragón, porque el que haya este tipo de competiciones hace más fuerte al atletismo y al deporte aragonés, sin duda, y además consolidadas como están. 800 atletas. 800 atletas, que ya es decir, porque hay competiciones populares que ni siquiera llegan a esa cifra, y una competición como una media maratón en Barbastro, yo creo que habla mucho en favor de ese trabajo que se ha hecho desde hace 21 años. El Gobierno de Aragón, que mantiene su compromiso de apoyar, subvencionar las pistas de atletismo. Bueno, es un compromiso que venía del Gobierno anterior, que nosotros hemos tenido, que hemos seguido asumiendo, y que, bueno, pues van a seguir estando ahí las cantidades que ya conoce el Ayuntamiento de Barbastro en los plurianuales correspondientes. Pues la verdad que muy bien, muy contento y orgulloso, ¿no? Sobre todo porque cuando vas a un sitio, ves que la gente que organiza le pone mucho cariño, le pone mucha ilusión, ves a la cantidad de niños, ¿no? Que realmente es de luego lo que se nutre el atletismo, salir, correr, los padres, de un sitio para otro, que incluso cuando a un niño se le sale una zapatilla, el sofocón que se lleva, pues, la verdad que es para estar contento y creo que es lo importante, ¿no? De la esencia de esto, del atletismo, que todo el mundo venga a disfrutar y que se lo pase bien. El medio maratón, una prueba exigente, el de Barbastro. Muy exigente porque es durilla, ¿eh? La verdad que es una media maratón dura, pero también a la vez son 21 años lo que lleva ya haciéndose. Eso quiere decir que por muy dura que sea, la gente quiere estar, la gente quiere participar, y es el éxito, ¿no? De que cuando la gente quiere ir a un sitio, pues se va haciendo edición tras edición, y son 21 años ya. Entonces yo creo que eso es dar la enhorabuena desde la primera persona que decidió hacer la media maratón a toda la gente que ha pasado hasta el día de hoy. La acogida fenomenal, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí, que muy bien. Yo no había estado en Barbastro nunca, lo dije ayer, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, lo más cerca que he estado ha sido aquí en Torre Ciudad, y sí que es cierto que ha sido una acogida fantástica, fenomenal, con gente, sobre todo con Fernando Torres, que ama el atletismo, que le gusta el atletismo, que vive por el atletismo, que pierde muchas horas de su vida por un deporte que le gusta, porque que esté bien la gente de su ciudad. Yo creo que hay que darle enhorabuena, y lo que le dije a él, antes de que deje la presidencia del club, deje de organizar la media maratón, vendré y haré unos kilómetros con él por aquí. We'll be right back.
Sí, 21 años, un trabajo muy importante y muy intenso del Club de Atletismo Barbastro, que ha permitido que este año, en la 21 edición, pues participen en la prueba mayor, en la media maratón, 550 corredores, y en total, pues con la milla de los niños y todo, pues creo que han sido unos 800 corredores. Una prueba consolidada, una prueba muy importante y una prueba que yo creo que es una referencia no solamente a nivel comarcal y a nivel regional, sino a nivel nacional. Y además nos permite también esta prueba poner de manifiesto todo lo que la comarca del Somontano puede ofrecer de dos maneras: mediante la publicidad que se hace de todo este evento y también con el número importante de personas, que yo calculo unas 2.000 o 3.000 personas, que el fin de semana desde el viernes se desplazan y pasan por Barbastro, y que esas personas se van a llevar una grata impresión de nuestra comarca y de la ciudad de Barbastro, y seguro que nos van a volver a visitar. Importancia, por lo tanto, lo deportivo, importante también la labor de promoción, y siendo la media maratón ruta vino somontano, nos aprovechamos también de la denominación de origen somontano, que es importante y por la que somos conocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Laia Resa, de Trem. Bueno, ha sido la vencedora en chicas, en la milla escolar urbana. ¿Qué tal ha ido la prueba? Muy bien, un poco dura en las subidas, pero me ha ido muy bien. Ha sido la primera, te has impuesto al resto de tus competidoras, ¿verdad? Sí, ha sido un poco difícil, pero lo he intentado. Vienes de Trem, ¿habías participado en otras ocasiones en esta prueba? No, es la primera vez que vengo aquí en Barbastro. ¿Qué te ha parecido el circuito, el recorrido? Está muy bien organizado, me ha gustado mucho, el año que viene también vendré. Ayub Dinari, bueno, enhorabuena, ¿cómo ha ido la carrera? Bien, un poco dura, pero al final ha sido un trozo muy duro, pero al principio salimos muy fuerte con unos chicos. Me reventé un poco, pero al final he ido recuperando hasta el final y apreté un poco, al final les gané. ¿Al final te has impuesto? Sí, he impuesto ante Jairo, que es un buen compañero, un poco rápido, pero he entrenado también un poco para ganarle esta milla. ¿Vuestra prueba ha sido muy competida? Bueno, muy competida no, porque no ha habido mucha gente. No, pero entre Jairo y tú. Entre Jairo y yo, sí, siempre hay un pique entre nosotros dos, pero llegar a haber más gente sería mejor. Ramón Román, presidente del Patronato Municipal de Deportes de Barbastro. Bueno, se ha celebrado la 21 edición, una prueba absolutamente consolidada. Pues así es, la verdad es que bueno, pues nos ha acompañado el tiempo, que era una de las cosas que teníamos un poco, que no sabíamos si íbamos a poder tener un día de lluvia, pero al final nos ha acompañado el tiempo. La verdad es que ha hecho un día espléndido para hacer el deporte del atletismo. Y sí, la verdad es que tenemos una prueba ya totalmente consolidada. Además, pues bueno, la Federación Aragonesa pues ha apostado también por dar aquí la prueba del campeonato, una prueba validada para el Campeonato de Aragón. Estamos trabajando, pues yo creo que en una buena línea. El club de atletismo pues está esforzándose en sacar esta prueba adelante todos los años, y cada año pues le está dando un plus más de calidad, y en eso pues tenemos que estar agradecidos, y eso pues hace pues que realmente esta prueba quede ya consolidada en el calendario no regional, sino casi nacional. El director general de Deportes del Gobierno de Aragón, Félix Brocate, ha confirmado que el Gobierno de Aragón sigue manteniendo las aportaciones para la construcción de las pistas de atletismo. Bueno, pues es una buena noticia. La verdad es que a ver si ya de una vez por todas pues contamos con esa aportación económica por parte del Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento de Barbastro pues ya tenemos reservado la parte que nos corresponde, por lo tanto pues en el momento que eso se haga efectivo pues empezaremos las obras, y esperemos que en un año o dos años como mucho pues podamos ya disfrutar de esa infraestructura tan necesaria por otro lado para nuestra ciudad, porque hay muchos deportistas, porque hay mucha gente que le gusta hacer atletismo, y la verdad que una pista es imprescindible hoy en día ya para poder tener una cierta calidad en cuanto a las infraestructuras deportivas.
las aportaciones del Gobierno de Aragón estaban distribuidas en dos o tres anualidades. En cuatro anualidades. Cuatro anualidades. Este año 2013 era una anualidad casi insignificante, 3.000 euros o 3.000 y poco. Ya el año 2014 ya llegaban 280 y tantos mil, 86, 87 mil euros, y ya el 15 y el 16, 700 y pico mil euros cada año. Por lo tanto, en esas cantidades, en esos años, pues ya sí que ya podemos lanzar lo que es la obra, lo que es la infraestructura deportiva. Entonces esperemos que se cumpla esos plazos y nosotros, pues en el momento que tengamos ya constancia de que es así, pues empezaremos a trabajar para que, pues bueno, las pistas sean una realidad. ¿Cómo ha ido la carrera hoy? Bueno, pues muy bien. Me he encontrado desde el inicio bastante fuerte
he intentado poner un ritmo alto y bueno, he ido venciendo un poco la dificultad del primer tramo de la ruta del Vino de San Montano, que es un poquito cuesta arriba, y luego la segunda parte pues me he dejado llevar y la verdad que he rodado bastante alto de ritmo. Has rebajado el tiempo en 10 minutos, el año pasado 47, este 37. Pues sí, es una satisfacción, el entrenamiento con Fondi pues yo creo que está dando sus frutos, hay mucho sacrificio detrás que no se ve, todos los días prácticamente entrenamos, pero vamos, para eso lo logramos, el objetivo es Río 2016 y para eso pues bueno, me estoy esforzando para hacer realidad ese sueño. Ese es el próximo objetivo, Diego, y para eso te estás preparando para Río 2016. En efecto, pues el próximo fin de semana, 5 y 6 de octubre, estoy en Barcelona en una contrarreloj y una prueba en ruta del Campeonato de Europa. Espero hacerlo bien, hay más de 100 handbikes que participan y bueno, espero cosechar un buen resultado de cara a esta preparación. Y vamos con los chicos. Por ahí llega ya el primero, lleva Sabji, ahí está Sabji, el atleta ostense del Intex Zointi de Huesca con esa camiseta verde, ese tenía que ser el primero. O sea que ya empezamos a ver algunos coches, eso quiere decir que está muy cerquita ya este fantástico atleta de origen magrebí, pero lleva fincado en Huesca muchos años, el corredor llamado Abdelkak Sabji. Vamos a ver, porque si no me fallan las cuentas y si el Intex Zointi no ha cambiado de color, la camiseta es verde. Bueno, pues ahí le tenemos un aplauso al rastro. Arriba esas palmas, arriba esos brazos. Sabji, Sabji, Sabji. 1:10:17. ¡Para el fantástico atleta! Mira, mira, mira. A ver, otra. Luis Arenas, el dorsal 17, José Luis Arenas Sánchez, del Intex Zointi de Huesca, dominando el cuerpo. Bueno, pues otro fuerte aplauso para ese atleta que llega como si empezara ahora la carrera. Vamos a ver el dorsal número 95. A ver. Bueno, enhorabuena. ¿Cómo ha ido la carrera? Bueno, la carrera está muy buena. Yo cogí ese ritmo, el kilómetro 6, hasta el final. Yo ganar hoy muy fácil y ganar el campeonato de Aragones para Parmanes de mí. Ahora cogí este media maratón hoy por la preparación del año. Y bueno, circuito muy bueno, los organizadores de la carrera todos muy buena. Y bueno, ganar muy fácil. El circuito muy duro, poco. Bueno, coge su ritmo normal hasta el final y gana muy fácil. Bueno. Además, campeón de Aragón. Sí, yo ganar hoy campeón de Aragón y para coger Pali Palmares. Yo gané el cross y di media maratón y para este Pali Palmares está bien. Para mí, bien. Y los organizadores de la carrera están muy buenos. Un campeonato muy grande de todos y está bien, por ahora. Bueno, y muchísimas gracias para todos.
para el organizador, por el gobierno de Aragón y para todos por este esta el año próximo año. Espera que cogeremos. Espera que... Hola. Muy bien, me he encontrado muy a gusto subiendo, pero bajando he subido un poco al final. Llevo dos días con 37,5, 38 de fiebre y lo he acusado en la bajada. Me ha costado subir más bajando que subiendo, pero he disfrutado mucho. He entrado muy contento porque he batido mi mejor marca personal aquí en Barbastro y estoy muy a gusto, muy contento y muy orgulloso de haber corrido esta media maratón y mi pueblo en honor a Fermín Cacho, un campeón olímpico. Va a ir llegando los atletas. Vamos a ver el dorsal número. Ha desaparecido una niña que se llama Liva. Y atención, la primera mujer. Vamos a ver un fuerte aplauso para la primera mujer, Meritxell Bonet. Meritxell Bonet, campeona en Barbastro 2013. Meritxell celebra al hombre, levanta los brazos, saluda a la prensa que te está grabando, que te está aquí viendo toda España. Meritxell, esos brazos, queremos vértelos, queremos verlos. Meritxell que va a la suya, saludando por ahí al respetable. Y ahí sí, ahí llega María, María Llorens, la barbastrense. Vamos a ver, campeona de Aragón de media maratón, un fuerte aplauso para... María Llorens, la atleta local, la atleta de Barbastro, últimos metros para la Llorens. María, campeona de Aragón. Entrando en la línea de meta del dorsal 92, Antonio David Toro, un aplauso también para Antonio David del Club Atletismo Barbastro. Y ahí está, para Alejandro, sí señor, los estadillanos, dando el callo Alejandro Castalena, Alex, bueno, sí señor, Alejandro Castalena, que no pasa el tiempo para él, Dios mío, el que tuvo reducto. Y ahí está Paquito Dorado, como un chaval en la atleta de Barbastro. Don Francisco Dorado, entrando en la línea de meta también el dorsal 138. Que estaría al poder, no sé qué le dan de comer en ese pueblo, pero ya han entrado tres atletismo al rostro. Y entrando la tercera mujer, Amaya Monge. Un aplauso para la Monge. Amaya Monge entrando ahora en la línea de meta. 1:29.09 para Amaya Monge. Tercera clasificada en la categoría femenina. María Llorens, enhorabuena. Muchas gracias. Segunda clasificada, campeona de Aragón. Sí, muchas gracias. Tenía mucha ilusión por quedarme campeona de Aragón, la verdad. Y sobre todo en mi pueblo, Barbastro. ¿La carrera cómo ha sido? Ha sido, la verdad, muy rápida al principio. Luego ha habido un pequeño relax. Y llegada a Pozán de Vero, ahí ya, digamos, ha cambiado totalmente el ritmo de la carrera, incrementándose, y luego también ha cambiado el viento y ha sido dura. Sobre todo el final, junto con la cuesta, el viento y la lluvia, ha sido dura. ¿Es la primera vez que eres campeona de Aragón? Hola, gracias. Bien, al principio iba manteniendo al ritmo y luego a partir del 10 he cogido a María, he ido un rato con ella y a partir del 13 he ido con un grupito y me he escapado un poquito. Sí. ¿Has llegado sola? Sí, iba con dos o tres chicos más en un grupo que me encontraba bien de ritmo y he ido aguantando allí. Sí, porque el final de la carrera es un poco duro y entonces, pues mira... Y aguantando hasta el final. ¿Es la primera vez que participas? No, es la segunda. Creo que vine hace 4 o 5 años.
Sí. Pero rebajar el récord complicado, ¿no? Sí, y sobre todo a principio de temporada, que cuesta mucho. Ahora empezar con una media, vas a unos ritmos que más suaves. El Gran Taboada, dorsal 135. Una nueva media maratón para él. Para nuestro amigo Taboada. Y de Linaco Monzón entrando. Ahí le tenemos. Qué buena carrera también del dorsal número 28. José Ignacio Pardo. José Ignacio Pardo entrando en la línea de meta. 1:34 para todos los que entran ahora en la línea de meta. El David Solana y el práctico entrando de 1:35. Saludando también allá al respetable dorsal 91. Y una nueva chica. Una nueva chica que entra, últimos metros para la atleta dorsal 14, para Sioni Mateo, del running de Zaragoza, David Carrasco. David, me has impresionado. David, 1:35. Aunque tu padre sea de Cieza, tú eres del mar de Barbastro, que es San Malandrán. O sea que es David Carrasco, el murciano. Afincado en Barbastro toda su vida, porque ella nació aquí. Bueno, y un fuerte aplauso para la veteranísima, la mujer que ahora mismo entra en la línea de meta. Sí, señor. Dorsal número 25, Cristina Jiménez, del Olimpo de Zaragoza, entrando en la línea de meta. Bueno, esto la verdad nos está gustando. Esto es atletismo en estado puro. 8-6. 3-8-6, José Antonio Verdejo, entrando en la línea de meta, otro nuevo atleta de Barbastro, 1:37, Barras, Manolo Barras, muy bien Manolo, fantástica carrera, Eva Barras, 1:37:22, seguimos con la cuenta atrás. Luis Palacín. Oye, cuántos de Barbastro, me encanta, me encanta ver a tanta gente de Barbastro participando en una medio como esta. Y los atletas de Linaco Monzón. Dorsal 29, José Antonio Torre. Gran carrera de José Antonio Torre. 1:38, buen cronómetro también para el 420. 186, 378, lo que menos me gusta es la camiseta, pero fantástico el tiempo, 1:38 también para Jordi Ayala. Jordi, te digo que lo que menos me gusta es la camiseta, pero qué fantástica carrera la tuya, eres un campeón. Muy bien, 211 también, el atleta Vargas Trenzel, 211. Ah, Joaquín Rives, entrando en la línea de meta. Bueno, pues aquí esto es una fiesta atlética. Bueno, Fernando Torres, ¿qué balance se puede hacer de la carrera? Bueno, pues ya habéis visto muchísimo público, muchísima participación, gran ambiente, el tiempo ha respetado hasta aproximadamente a nosotros el kilómetro 15-16, que ha venido un poco de viento y agua, y ahora pues bueno, se ha quedado así un poquito fresco, pero vamos, yo creo que ahora ya no lloverá, ha sido un ratito de agua que lo estarán sufriendo ahora realmente los que vienen detrás, pero bueno, es un hándicap que teníamos ya un poco asumido porque las previsiones daban esto. Bueno, ¿satisfechos de la carrera, de la presencia de Fermín Cacho? Sí, la verdad es que pues lo que decimos, la participación se ha mantenido como estos años, 560 corredores, la milla ha batido récords con 250, la presencia mediática de Fermín Cacho todo el fin de semana aquí en Barbastro ha supuesto un aliciente añadido y la verdad, pues bueno, que con ganas y renovadas para preparar ya el año que viene la 22ª edición. Ahora queda la Castillazuelo, Monasterio del Pollo Castillazuelo y la San Silvestre. Sí, las dos últimas pruebas del club de este año y bueno, el comienzo de la escuela y ya las diferentes actividades que el club desarrolla durante el año.